Marta Luengo Carreño y Jonathan Maciá Martín. Hoy, día 11 de junio del 2022, nos encontramos aquí reunidos para celebrar el matrimonio civil de Marta y Jonathan. Habéis llegado hasta aquí para unir vuestras vidas, vuestro presente y vuestro futuro. Un acto como el de hoy tiene un lugar importante en vuestra vida. Creo que ha de estar rodeado de la magia particular, porque el amor y el cariño son conceptos universales que están por encima de las religiones, de los países, así como también lo son la paz y la libertad. Es el sentimiento de amor y afecto el que actúa con más fuerza que la misma razón. Marta, Jonathan, vivid esta experiencia con la intensidad del momento, como ya sabéis. Si os amáis con libertad, seréis una pareja feliz. Cuatro sabemos que nos toca hablar en esta boda desde que Marta, nuestra Mr. Cales, nos dijo que se casaba, hace ya 2 años. Pero tenemos que decir una cosa, la más organizada de las 5 ha sido siempre Marta. En este tiempo en el que hemos pasado una pandemia y una guerra, ella ha conseguido ampliar la familia y construir desde cero una casa. Sí, sí, una casa. Y nosotras no veas lo que nos ha costado quedar para escribir nuestro discurso. Vaya marrón. El que sí que recordo és el primer o segon dia d'universitat. Vaig veure la classe dues noies que anaven sempre juntes i jo deia, jo vull ser amiga d'aquestes dues. Tenien molt bona vibra. I aleshores mi corta ni Pere Fossa em vaig apropar i els vaig dir que puc esmorzar amb vosaltres. I em van dir que no, t'imagines? No, no, és broma, no. És broma, em van dir que sí, i era la Marta i la Noé, i ja no ens vam separar mai més. D'això ja fa més de 15 anys que som inseparables. Després de la uni vam començar cada una a dibuixar les nostres vides, les nostres carreres professionals, però tot i estar lluny i tenir èpoques llargues de no veure'ns, sabem que sempre ens tenim. Marta, nuestra banda sonora define muy bien lo que eres, porque de las 5 eres sin duda la más valiente. Eres una superwoman en toda regla. Nos llevas años luz de ventaja y eres para nosotras un ejemplo a seguir. Inteligente, inquieta, dulce, cariñosa, fuerte, guerrera. Por no decir que estás buenísima y que no te dan el título de Miss Tarrasa porque no te presentas. Eres una hija maravillosa. Eres la hermana que todo el mundo querría tener. Una amiga de esas que ya no quedan y que mueven cielo y tierra cuando les pides auxilio. Y ahora, además de ser una mujer increíble y una compañera inigualable para Jonah, también eres una madraza, la primera del grupo. Así que gracias por hacer crecer la familia de Ladies con tus 2 terremotos y que las nuevas generaciones nos cojan el relevo. Recuerdo perfectamente el primer día que te conocí, hace 15 años, que se dice pronto, y fue algo así como un flechazo, ¿sabéis? Pero algo como un amor a primera vista, pero en amiga. Desde ese momento, tengo el orgullo de decir que no nos hemos separado nunca y que, vamos, ni el Brexit ni los lockdowns interminables de Boris Johnson han podido con nuestra amistad. Y es que a pesar de la distancia, te siento más cerca que nunca. Y ahora, si me permitís, me gustaría aprovechar para dedicarle unas palabras a Jonah. Y es que también recuerdo perfectamente cuando te conocí a ti,
y sé de primera mano que los inicios no son fáciles, pero me gustaría decirte algo, y es que, además creo que nunca te lo he dicho, que creo que a pesar de que de todo lo que habéis vivido, que solo tú y Marta sabéis, incluso en los malos momentos, Marta me decía, Noé, Jonah es mi persona. Y no solo el tiempo le ha dado la razón, sino que tú, Jonah, le has dado la razón. Has demostrado ser el mejor compañero que Marta pueda tener, el mejor padre que Alegra y Dante puedan tener. Le has dado la razón y a nosotras, las ladies, no podemos estar más contentas y orgullosas de que Marta pueda compartir su vida con su persona. Y que nos deje compartirla también contigo, porque ahora formas parte de la nuestra. ¡Nos queremos muchísimo! Si algo tenéis que recordar de esta boda es que fue el amor, el azar, el que os trajo aquí, y solo el amor el que puede hacer de esta reunión algo glorioso y fortalecer vuestro matrimonio. Creo en la magia, creo en el karma, creo en el realismo mágico de Gabriel García Márquez, igual que en la poesía de Andrés Calamaro. Creo en las noches surrealistas, creo en la alineación de los astros, con lo cual es imposible no creyese que estábamos escritos. Pero es que si tú no existieses tal y como habitabas en mis sueños, yo te habría inventado, porque eres la horma de mi zapato y estoy convencida de que, en otras vidas, también nos habríamos encontrado. Gracias por tanto venido, mi amor. Hoy prometo en voz alta algo que tú ya sabes perfectamente, que te querré siempre. Intentaré quererte siempre de la mejor manera, y si no, lo consigo, seguiré intentándolo, te lo prometo. Siempre tuyo, siempre mía, siempre mío. We'll be right back.
sufriendo por ti, por Marta, por mi hijada y por su hermana, por la bonita familia que es Piano. Alegra y Dante tengan la relación que tienen con sus primos como nosotros la tenemos con nosotros. ¡Viva el pueblo!